tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este mi canal, Akenatón Huerta Jiménez. Es un verdadero placer para mí compartir estos videos, los cuales espero estén siendo de beneficio para ustedes, los estén poniendo en práctica, porque ya sabemos que todo conocimiento que se tiene y no se practica es como si no se tuviera. Y bueno, el capítulo de hoy es el capítulo 19 de Restaurador, el cual se titula La Lupa. Este capítulo en particular es un capítulo que me encanta, es un tema que me fascina, me apasiona. Y si buscan en mi canal, ahí van a encontrar, tengo un video anterior que lo hice hace como 2 o 3 años atrás, que habla específicamente de la lupa. Y bueno, todos sabemos lo que es una lupa. Es un lente convergente que amplifica los objetos. ¿Y quién no recuerda, o mejor dicho, ya todos recordamos el experimento que en algún momento lo hicimos en la escuela o con nuestros amigos, con nuestros amiguitos de niños o de jóvenes, que poníamos la lupa a través de la luz solar y poníamos un papel? Cuando poníamos la lupa en un objeto, en un punto específico y no lo movíamos, el papel empezaba a sufrir una reacción y empezaba a quemarlo. Con nuestra mente pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros ponemos nuestra mente como si fuera una lupa, como si fuera un lente convergente amplificando los objetos, empezamos a atraer a nuestra experiencia este objeto que estamos enfocándonos. Porque en este caso, la energía que nos viene de Dios es como es la energía solar que está pasando a través de esta lupa y está convirtiendo el objeto en una reacción, está realizando una reacción en el papel. De la misma manera, esta energía llega hacia nosotros. Nosotros somos este lente de aumento en el cual lo ponemos en un objetivo específico, en un objetivo en particular, que empieza a causar una reacción siempre y cuando no movamos la lupa, o en este caso no movamos el pensamiento en diferentes sentidos. Es que quiero una troca, no, pero mejor un carro, no, pero mejor una camioneta, no, pero mejor una minivan, no, pero mejor un camión, no, pero mejor una bicicleta. Entonces estamos haciendo esto en la lupa a través del papel, no nos enfocamos en algo. Entonces podemos enfocarnos en algo y no dudar en lo absoluto de que va a causar una reacción. Sabemos que nuestros pensamientos viajan más rápido que la velocidad de la luz, más rápido. Y ya sabemos que la velocidad de la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y si nuestra mente viaja a mayor rapidez que la velocidad de la luz, es prácticamente instantánea. En el momento en que pensamos en un objetivo, en el momento en que conectamos con un objeto, estamos viajando más rápido que la velocidad de la luz. Estamos conectando al instante con ese objeto. Nosotros sabemos que la materia es densa, es densidad. Nuestro cuerpo es materia, es denso. Entonces, para que se manifieste la materia, si todavía no tenemos esa preparación, esa rapidez de manifestar, como por ejemplo lo hizo Jesucristo cuando multiplicó los peces y los panes para alimentar a tantas personas, porque ahí nos demostró el gran maestro que no era imposible, porque ya lo hemos repetido muchas veces, lo que él decía repetida y repetida y repetidamente: las cosas que yo hago, vosotros podéis hacerlas también y mayores aún. Entonces, si él pudo multiplicar estos panes, estaba utilizando ese poder creador a través de su mente, a través del objetivo en particular que quería ver manifestado. Nosotros, como de alguna manera hemos creído en la imperfección del ser humano, nos hemos sentido inferiores a Jesucristo, nos hemos sentido muy inferiores a Dios, y nos estamos empezando a preparar para sentir que tenemos ese poder creador. Nos estamos preparando
para quitarnos esas cristalizaciones que hemos tenido de sentirnos inferiores, de sentirnos pequeños a Dios o de sentirnos pequeños a estos grandes maestros. Es verdad que este maestro Jesucristo había alcanzado y alcanzó un grado sumamente maravilloso, un grado en el cual curaba a los enfermos, resucitaba muertos, muertos, bien muertos. Entonces, pero son cosas que no son imposibles de hacer nosotros, porque Él lo dijo: las cosas que yo hago, vosotros podéis hacerlas también y mayores aún. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a través de nuestra mente en un objetivo, no debemos de dudar, no debemos de pensar que no se va a manifestar, porque si nos lo dicen las escrituras, si nos lo dio el ejemplo el gran maestro, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos pensando o sintiendo que cause esa duda? ¿Qué es lo que pasa que no logramos que se manifieste lo que queremos? Pues es eso lo que acabo de decir anteriormente, es la duda, es el temor, es el no creer en este poder creador que habita tanto dentro de mí como de ti y de cada uno de los seres vivos que estamos en este universo, que estamos en este caso en particular aquí en el planeta Tierra, expresando vida a través de este cuerpo, a través de aquí y ahora. Entonces ocupémonos y pongamos nuestro objetivo en algo en particular. Por ejemplo, si pensamos en un carro, pongamos como ejemplo un Ferrari rojo, y lo vemos el Ferrari rojo, y decimos, bueno, ¿qué modelo me gustaría tener? Entre más claros seamos con lo que queremos ver materializado, es mucho mejor. Entonces decimos, bueno, quiero un F40 rojo, y lo quiero de tal año, y lo quiero con interiores de piel guinda, o blanco, o rojo, o azul, o morado. Y debemos de sentirnos parados al lado de este carro, debemos de sentirnos entrando, subiéndonos a este carro, ver nuestras manos en el volante, ver nuestra mano derecha cambiando las velocidades, ver la insignia en el volante, incluso hasta oler la piel y sentirnos manejándolo, incluso en la ciudad en la que vivimos, pasando por un lugar en particular, pasando por algún parque, llegando a algún restaurante, llegando a nuestra casa, etc. Y así es como todo se ha creado de una manera consciente o inconsciente en el universo en sí. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro entorno y vemos nuestra ropa, vemos nuestro teléfono celular, vemos nuestra casa, vemos nuestra escuela, eso es lo que nosotros aceptamos. Es lo que nosotros de una manera consciente o inconsciente creamos, y por eso lo estamos viendo manifestado en contorno nuestro, por eso lo estamos viendo en nuestra vida, por eso forma parte de nuestro universo, de nuestro mundo en el cual estamos viviendo. Y pues bueno, espero lo hayan disfrutado, espero que se hayan concientizado de la importancia que es poner un objetivo en particular y no estar moviendo la lupa, no estar moviendo el pensamiento en tantas cosas, sino fijarnos en una en particular. Habrá quienes digan, bueno, entonces si quiero tener un carro, no voy a poder pensar en otra cosa más que el carro. No, es que simplemente cuando venga a nuestra mente el deseo del carro, tengamos el carro ya en particular que deseamos. Si queremos una casa, tengamos la casa en particular que deseamos. La ubicación, el tamaño, las dimensiones, la cantidad de recámaras, la cocina, la cantidad de baños, si queremos alberca, si no queremos alberca, si queremos un jacuzzi o no queremos jacuzzi, si queremos un cuarto de estudios, una biblioteca, etc. Todos, con cada lujo de detalle, va a ser más rápida la manifestación. Cuando el maestro materializó estos 5,000 panes, estos 5,000 peces, lo hizo de una manera consciente, sabía exactamente lo que quería ver manifestado,
lo que necesitaba para la humanidad, para alimentar a todas estas personas. Así, de esta manera, nosotros tenemos que ser claros y específicos. Y bueno, como ya es costumbre despedirnos en cada capítulo con la frase célebre de cada capítulo, la frase célebre del capítulo 19 del Restaurador es: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, está peor que antes. Confuso. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.